perfect Lamb of God. Worthy. Worthy is the Lamb who was saved, and holy, holy is He. Sing a new song to Him who sets on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain, and holy, holy is He. We sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Come on, we sing holy, holy. Yes, holy, holy, holy. King of kings, You are my everything,
Just lift up your voice, church. Tell him how worthy he is. Oh, you're so deserving, Jesus. Thank you, Jesus. Ha ha. Thank you, Lord, that we serve the King. Thank you, Lord. You're so worthy, Jesus. Come on, there's still a praise in this room. Come on, still tell him this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you're worthy, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise God. Would you just say that this morning? Praise God. Praise God. Praise God. You're so worthy, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord said, you have known that I said I was satisfied. Que has sabido de mí y de sus deseos. Y cuando piensas en sus deseos, tú piensas en cosas materiales, pero muchos de sus deseos son en el reino espiritual. Yo he puesto un deseo de ser usado de mí. Yo he puesto en tu corazón un deseo para cumplir el plan de Dios para su vida. Yo he puesto en su corazón un deseo para pasar tiempo con otros creyentes. Muchos deseos, y cuando yo digo que yo voy a cumplir sus deseos, tú piensas en tu hogar y sus amistades y cosas materiales, pero yo digo, gente mío, miran en el reino espiritual y ponerse de acuerdo que yo estoy hablando de mucho más que material. Yo voy a darte una vida que por completamente te va a satisfacer. Yo he puesto en cada uno de ustedes el deseo de compartir la vida de Jesús. En cada corazón, yo he puesto ese deseo para compartir, para proclamar, para sanar, para ver el reino mío llegar al mundo. Cuando tú dices y me das gracias por cumplir sus deseos, recuérdense que el deseo más grande, más alto que yo he puesto en tu corazón es conocer, para conocerme y para que yo sea conocido. Song for offering, but can we just sing this out really quick here? Say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. Say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your
spirit speaks to me. With my whole heart I'll agree, and my answer will be yes. Sing it one more time. Lord, yes. And I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. I'll say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree, and my answer will be yes, Lord, yes. And my answer will be yes, Lord. Lord, we just pray this morning that you would stir that desire. Pedimos, Señor, por un deseo para los perdidos, como tu corazón tiene ese deseo, Señor, que está quebrado por la gente que tú quieres, Señor. Pedimos que quiebra nuestro corazón como el suyo. Decirle en sus propias palabras, Señor, poner este deseo en mi corazón. No queremos que nuestros corazones están lejos de ti. Queremos que están cerca. Queremos poner importancia en las cosas que tú pones importancia en, Señor. Pedimos por un espíritu de revelación y de sabiduría en ese lugar. Vamos a recibir la ofrenda esta mañana. Y si quieren dar, en la pantalla están las instrucciones. Se pueden poner cheque por NLM. Efectivo o también en línea. Les doy ánimo que se dan esta mañana, que dan con gozo, sabiendo que el Señor es donde viene todo lo que tenemos. Vamos a levantarla. Padre, te damos gracias por ser generoso con nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos reflejar su generosidad. Gracias por ayudarnos a ser imitadores de ti. Gracias por bendecir a todos los que están sembrando ahorita. Pedimos su bendición sobre estos fondos, que su evangelio sea predicado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Las fotos que están mostrando en la pantalla o en la línea son de nuestro viaje misionero a Guatemala esta semana pasada. To God on Tuesday, Throne Zone comes back to life. That's the games and activity for the young people. We're so grateful for everybody helping with that. 2 weeks from today, Reverend John Routon will be here. He's one of my favorite preachers on earth, literally. He has been a missionary to India for over 30 years, grew up in Virginia Beach in the lap of luxury. If you've ever heard of Routon Pontiac, if you lived in Hampton Roads, you've heard of Routon. Well, he was the son of that family. Got saved and filled with the Holy Ghost, and God called him to India.
He married a little girl from India, and God has used them for 30 years in a magnificent way in Nagaland. So he is a tremendous preacher. That's 2 weeks from today, and we invite you to come. The other thing I just want to talk to you for just a second about before the mission team comes to share. Every year when I pray about going on the trip, because I've got missions in my heart, later on Bill is going to talk to us about missions. You say, why didn't you share about missions? I'm so passionate about missions, I can't stay quiet. I get a little too excited and emotional. So I thought, we're going to have Bill share about missions today. Thank you, in a few minutes. But I was praying this year, and I felt like, wow, the Lord would really want me to go. And he opened a door to go. So I'm so grateful for everybody that covered bases here. And I'm going to try and make this really quick. It's 10 o'clock. I'll give myself 2 minutes to say what I want to say, okay? We were talking yesterday in the airport. And the reason we flew all night, by the way, everybody that went, it saved $5,000 over flying during the daytime. So aren't you proud of these people who are willing to pay whatever price? We never went to bed Friday night, but we're here and happy. And we were talking about, what should we thank God for in this mission trip? And it's a very long list, but I want to give you like 6 or 7 really, really fast miracles. The week before we left, they were emailing us saying, bring rain ponchos, bring coats, umbrellas, it is raining. Now you say, what problem is that? We were in 13 schools. Everybody say public schools. We were in 13 public schools in Guatemala. Isn't that awesome? And every one of those schools does not have an auditorium. They have a courtyard. Okay, nobody has auditoriums down there. They have courtyards because the weather's so nice most of the time. If it had rained, it could completely have obliterated our effectiveness after all that work. We never saw a drop of rain when we were ministering. It was glorious. And eat your heart out. We were up in the mountains. It was between 72 and 75 degrees every day. It was glorious. Okay, so the first thing is a total miracle on the weather that we never had to miss a campaign site. The other thing that could have shut us down is strife. I never heard a cross word between any two individuals. 19 awesome if they should be part of. Everybody say no strife for 1 week. That is a miracle, and there was such an anointing on us because of that. The biggest miracle that I saw was many, many open doors to share the gospel. I've only been in Guatemala one other time in 2004, and we went on a shoebox campaign, and it's very legitimate ministry because those children literally received nothing. We gave them shoeboxes full of crayons and toothbrushes and little things that American kids go, that's my Christmas present. And they would have just been totally mortified to get that for Christmas. Those kids were so delighted they cried. One place we ran out of shoeboxes, and all we had left was some little tiny dolls. And I remember in 2004, oh, my 2 minutes is up, 2 more minutes. When you press the button on missions, it's really hard. But I'm going to hurry. This little girl just got one little doll. It's all we gave her, just one little doll wrapped in the cellophane wrapper. She cried and cried and cried. She was so happy. We have no idea how blessed we are. We landed in D.C. yesterday. The prosperity, I just said, oh, Lord God, let us use this prosperity to reach the world. We are so blessed. We prayed for many doors to ministry. Long story short, when I went in 2004, it was worth going. But what we did is they gave a great gospel presentation, and then we handed out the shoeboxes. And all the ministry we got to do to the Guatemalan people was to hand in the box, love them, smile, and hug them. We could not minister to them one-on-one. And most of the ministry I did on that trip was to people from other churches. There were like 5 churches, and a lot of them had needs. I ministered to them more than the Guatemalan people. I told the Lord when I saw the ministry schedule for this week, I said, Lord, if you don't open plenty of doors, these kids are so full of the love of God and so full of the word, they're going to go home so frustrated and hurt. You got to open doors. So they spent the first day learning a drama that was pretty complicated, okay? Got the drama down. On Monday, Tuesday, and Wednesday, we went to 13 schools. That's like 5, 4, and 4 in the different days. And the only reason that we left one school was they had to pry us away because we had an appointment at another school. After giving the drama, we broke up into groups. Each group had an interpreter. And we ministered, first of all, salvation and gave everybody that wanted to get saved. And then we said, what are your needs? And the little kids, they'd pray for mom and dad, pray for this. But in the older kids in every group, it was pray for me. I've been depressed and suicidal. I've big stuff.
And we were able to pray with them and see them touched, see God move, and we would just be ministering all the way until they said 5 more minutes, and we had. So what I'm saying is, all of you, I asked to pray for open doors. God really, really blessed us. Hallelujah. Three more things. I'm done now. The money for the trip, when you take 19 people somewhere, it costs a lot. Y'all are so generous, and God was so good. The money was there. Boom. Well before the deadlines. Thank you. We had smooth travels, edifying fellowship, and last but not least, a lot of you know we have a work in Mexico. It's in Chiapas, which is just north of the Guatemalan border, and it was tremendously helpful, being there, because we have fresh vision for our work in Mexico now. Thank you for listening. Also, Christiana Marth had to take over leading the mission team. Everybody come up. All the mission team members come up. Sherry Dean, who is now a missionary in Mexico, had led trips for 20 years. There are so many details that come with getting almost 20 people down to a place and through. And Christian, I expected a few hiccups. It's her first time, right? It was as smooth as silk. Thank you, honey. We had... Teníamos... Ella dijo todo lo que yo iba a decir, pero si vea este equipo, se vea que era un buen viaje. Yo doy gracias que teníamos tiempo para ministrar a la gente uno por uno, para orar con la gente por salvación. 13 escuelas en 3 días. Fue mucho. Unas veces teníamos que estar a las 6 de la mañana y para comer y no regresábamos hasta noche. Eran días largas, pero ministramos en escuelas más que 1,900 personas recibieron a Jesús y 62 rededicaron sus vidas y unos más que 70 que fueron llenos del Espíritu Santo, sanaciones. Oraron con muchas personas para pedir libertad de cualquier cosa. Y yo dijo que yo no voy a guiar este viaje porque yo no me gusta pedir dinero. Yo no me gusta luchar por dinero. Gracias a Miss Karen que ayudó mucho. Ustedes tenían en sus corazones para mandarnos. Gracias que ustedes fueron un parte de este equipo, igual que nosotros, porque estaban dando como nunca. Y muchas personas me dijeron que ustedes dieron y doy, wow, ¿qué? Dios bendice su generosidad. Gracias por ser parte de eso. Ana, ¿tiene un testimonio compartir? Hola a todos. Gracias a todos que nos soportaron por sus finanzas y también por sus oraciones. Estuvimos en la primera escuela y mi testimonio no es como yo fui en un lugar profundo, hondo. No, yo comparto mi relación con Dios. Y estábamos ministrando a unos de 6 o 7 años. Fue una gran escuela. Tenía más que 700 personas. Y explicamos el plan de salvación en una manera simple. Y pedimos, ¿ustedes quieren que Jesús sea su mejor amigo? Cada niño recibió. Se levantó la mano y dijo que sí. Nosotros pensamos que tiene que ser complicado, pero cuando sentamos a su nivel y decimos que llegamos desde lejos para decirles algo, teníamos tantos niños que tenían vidas difíciles por el último escuela donde fuimos, todos los niños estaban como jóvenes de high school nivel. Solo dos no recibieron. Y el Señor me dijo, uno que tenía como 16 años, y yo pedí traslación, y yo dijo, tú quieres recibir, pero tienes una pareja, un paré que no te deja. Y él dice, yo estoy adictivo a la pornografía. Y él pensó que Dios no podría alcanzarle por su pecado, pero Dios le abrió y le salvó. Podría yo compartir tantas cosas, pero estábamos compartiendo en una universidad, una joven que tiene 20 años, y ella me dijo que se cree en el Señor, pero ella piensa que lo más que prueba de seguirle, lo más lejos se siente de Él.
y su pecado está entrando entre ella y él. Y el Espíritu Santo me dijo, lo que necesita ella es soy yo. Entonces, primeramente ya pedimos que el Señor venía en su corazón y dijo que estaba salvo. Entonces dijo, ¿y tú entiendes qué es hablar en lenguas? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y ella dijo, sí, yo he escuchado de eso. Y yo dijo, ¿lo quieres eso? Y dijo, sí. Entonces oramos sobre ella y yo dijo, llénala, Señor, con su Espíritu Santo. Y empezó a hablar en lenguas y después el cambio de cuando empezábamos a hablarla hasta que el último momento que decimos adiós fue un gozo sobrenatural que llegó sobre ella. Y tenía propósito para su vida, porque ella fue depresionada. Estaba lleno de gozo cuando ya la dejamos. Tanto pasó ya y solo nos dan un poquito de tiempo. Pero lunes por la noche estaba yo listando para dormirnos y Faith y yo estábamos allí. Y el Señor me dio una visión de dos vasos que dijo, uno dijo Vanessa y otro dijo Marcus. Y yo dije, Señor, explícame eso. Y él me dijo, tú vas a conocer a estas dos personas y vas a ministrarles. Próximo día fuimos en la escuela, estábamos compartiendo en el van y Karim llegó y dijo, ya miramos tu Vanessa. Yo conozco tu Vanessa. Y fuimos por la última escuela y Vanessa llegó y el Espíritu me dijo, sí, es ella. Y Karim y Catherine oró por ella y podríamos sacar una foto. Y yo lo miré maravillosa. Dos días despuesito, yo dijo, Señor, todavía no conozco a Marcos. Fue el último día, la primera escuela donde fuimos. Yo pregunto si hay uno que se llama Marcos. Y dijeron que no, no hemos tenido Marcos todo este semestre. Y yo dijo, ok, Dios, tú me diste esta visión y tú no mientes. Este joven necesita oración, pero yo no conozco y yo no sé cómo alcanzarlo. Muéstranos. Y el último escuela donde fuimos, el Señor me dejó hablar con tres hombres. Y uno de ellos era Marcos. Y muchos no entendieron, pero teníamos que explicar. Y ya explicamos la salvación. Y yo dijo, yo tenía una imagen de ti. Y fue como un vaso. Y el Señor me mandó aquí para orar por ti específicamente. Y es para ti. Porque se llama Marcos. Y él dijo, ¿el Señor te mandó desde los Estados Unidos para hablar conmigo? Y yo dijo, sí. Y él explicó que tenía muchos problemas con sus amigos, que muchos problemas con la maestra y que sus padres estaban contra él por eso. Y se sentí como tenía una buena vida. Y él dijo, yo amo mi vida. Y si yo saco una pistola y te pregunto, ¿qué amas de tu vida? Y dijo, y yo le preguntó tres veces y yo dijo que Dios estará delante de ti. Estás en el juzgo de Dios. ¿Qué vas a decir por contestarle? ¿Qué has hecho con tu vida? Y se sentí miedo y yo dijo, Dios está con brazos abiertos esperándote. No importa cuánto te han acusado o cuánto has hecho. Dios quiere recibirte. Y él dijo, yo necesito a Dios, yo necesito ser salvo, puedes orar por mí. Y yo oré por él. Y él sentí paz, la calma de Dios. Y fue tan maravilloso ver todo lo que pasó, pero este fue lo más grande para mí. Buenos días. Dos testimonios breves. En enero, mi tía falleció y también mi mejor amiga. Y estaba yo usando mi tiempo en otras cosas y el Señor me dijo, no, va a ser una bendición delante de para ti este año. Entonces,
Si yo ve como una nueva cara, es porque yo no iba a originalmente ir con el viaje, pero el domingo, cuando hicieron la llamada de misión, el Señor me habló y me dijo, vas a ir a Guatemala. Y yo dije, ah, bueno, voy a ir por el próximo viaje. Pero el lunes alguien no podría ir. Y en 3 días yo tenía que alistarme en el trabajo y tener permiso para ir, pero fue tan fácil. Y por eso me fui en el viaje. Este es testimonio número 1. Si obedece a Dios, Él hace el camino. Testimonio número 2. Yo levanto por la mañana cantando, Jesús, tú eres mi héroe superior. Y Karim fue mi interpretador y mi ayudante. Y es tan buena, si no conoces eso de ella, es magnífica. Fuimos en una escuela de 70 estudiantes y yo di cuenta que sus camisas tienen Batman y Spider-Man. Y esta canción regresará a mi cabeza. Entonces yo compartí cuántos les gustan a Batman y Superman y Spider-Man, el hombre de la araña. Estos son héroes, pero no son real. Pero mi mejor amigo Jesús es real y es un héroe. No necesitas un Batman, solo necesitas a Jesús porque Él estará contigo. Y yo no sé de dónde venía, pero era lo que el Señor me dio. Todos recibieron al Señor como Salvador. Karim fue tan maravilloso y doy gracias a Dios. Yo tengo que compartir eso. El jueves por la mañana ya sobrevivimos un temblor. Lo que pasó por medianoche y era una experiencia. Bueno, un testimonio para mí es, miércoles era el último día de las escuelas y habían muchos jóvenes y podríamos ir en sus clases y hablarles. Y antes que pedimos que querían recibir salvación, podríamos ministrarles. Y yo sentí que estos niños están como marados. Y yo dijo, ¿quién necesita ser libre? Y después de todo, todas las manos estaban por arriba. Todas las manos levantadas. Y ellos que querían era libertad. No supieron lo que íbamos a predicarles, pero supieron que necesitaban ser libres. Y muchos llegaron de pensamientos de matar a sí mismo o de sus padres, de abuso o de cualquier cosa. Y la presencia de Dios estaba pesado sobre nosotros y en ese lugar. Estaban recibiendo libertad por medio de Jesús. Podríamos explicar salvación y recibirle. Y recibirle el Espíritu Santo para que podrían tener el poder. Estaba yo hablando a los jóvenes, los muchachos. Y después que oramos, estaban libres. Y ellos empezaron a orar sobre ellos mismos. Ellos entendieron que ellos necesitan ayudar uno al otro si lo van a sobrevivir. Ellos entendieron que no solo fue una broma o algo que pasará por ahorita. No, ellos recibieron una revelación que ellos tienen este mismo autoridad, este mismo poder, este mismo espíritu que se levantó Cristo de entre los muertos. Y ellos ahorita están listos, están equipados para compartir Cristo con los demás. Y yo voy a seguir orando que Jesús está moviendo en esa escuela. Fue tan chévere porque Dios es chévere, ¿no? Pero para saber que compartir es un poco difícil. Con Gaba, yo y Gloria y pocos más que hablaron en español y estábamos orando por la gente y sentimos que el Espíritu Santo en las escuelas estamos predicando el Evangelio. Y cuando fuimos, decimos que vamos a predicar salvación. Y el Espíritu dijo, y abrió nuestras palabras, nuestras bocas. Y
Preguntamos en esta escuela, ¿conocen cuál es el Espíritu Santo? Y ellos entendieron, sí, sabemos qué es, pero entienden qué es de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Podríamos explicar el Espíritu Santo y qué quiere el Espíritu Santo para nosotros? Explicamos eso y cerraron sus ojos y pocos levantaron sus manos. Entonces, ya llevamos los que querían el Espíritu a un área y los que no pidieron a otra área. El Espíritu cayó sobre todos nosotros, todos los estudiantes, y fuéramos bautizados nuevamente en el Espíritu. Mientras que estábamos orando por los jóvenes, como 16, 17 años, y había un joven en especial que no podría ni parar de orar en el Espíritu y con una sonrisa tan grande. Y otra muchacha que estaba recibiendo del Señor, y el Señor dijo, y le explicó, dijo, no, este no es una bruja, no es el brujismo, este es el Espíritu de Dios dentro de ti. Y podríamos ministrar a este joven que él estaba pidiendo para el bautismo del Espíritu Santo, porque su hermanita lo recibió y dijo, Señor, ¿por qué no me llenas? Yo quiero ser lleno. Y fue una bendición tan grande que él recibió, y recibimos una palabra para él y también otras palabras de profecía para los demás. Gracias por sus oraciones. Yo miré muchos cambios. Y en los jóvenes, yo miró unos jóvenes que querían tomar su vida. Y Hannah estuvo en Ikira en mi grupo y dieron sus testimonios. Y cuando menciona el nombre de Jesús, yo miro algo que abre. Y cuando mencionamos Jesús en la cruz, se abre. Pero cuando decimos por su sangre, por su sangre pagó el precio. Yo no podría ni creer tantos en esta generación que de 13 o 16 años que por la media social quieren matar a sí mismo. En el último universidad donde Hunter estaba hablando, es católica. Y dijeron, no podemos ni creer que ustedes tienen habilidad de llegar aquí porque es católica. Y presenta el evangelio. Y yo dijo, sí. Y cuando el maestro llegó, dijo, gracias por venir, gracias. Porque nuestros jóvenes están sin control y yo no puedo ayudarles. Gracias a ustedes por venir. Y yo digo, gracias a Jesús y que estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Gracias a todos por sus oraciones, a este equipo tan maravilloso. Yo estoy agradecida a Cristo por lo que hizo. Hay tantos testimonios más como habían tiempos cuando queríamos presentar el evangelio, la presencia de Dios llegó y llenó el lugar. Podríamos hablarles del amor de Dios. La presencia de Dios cambia las vidas. Lo que escuchamos por toda la semana es, estos jóvenes están compartiendo tanto. Es que es una muestra que hace la oración. La oración que nosotros hicimos antes abrió sus corazones para que ellos podrían recibir y también que nosotros podríamos compartir. Ya por problema de internet, no podríamos recibir un video que hicimos. Estas son fotos de la casa de huérfano donde asistimos y les ayudamos a limpiar y jugar con los niños en este lugar. Últimamente, gracias por su generosidad. Gracias por
darnos esa habilidad, dar de sus finanzas que podríamos hacer esta cosa. Muchas gracias. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, ¿será que no es peligroso ir a otro país? Cuando el Señor le llama para ir, ya había un temblor y Kimberly, la hija del Señor que construyó ese lugar, él dijo, mi padre era un contractor y al 3 en la mañana yo levanté y dijo, este cama, qué bonita, está dándome un masaje. Y mi próximo pensar era, ¿por qué no lo tenemos en los Estados Unidos? El tercer pensar dijo, este es Guatemala, este es un temblor. Y mi corto, yo dijo, gracias a Dios que Jim Circle construyó todo y yo fui a dormir. Yo no tenía miedo. Hay un paz cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios que el diablo no te puede ni mover ni con un temblor. Antes que se predica Bill, los misioneros no podrían cesar de hablar de nuestro grupo. Unos que no compartieron su testimonio pueden predicar. En la noche última, pidieron que ellos predicaron. Ustedes predicaron. ¿Qué importa eso? Yo paso por el movimiento de Jesús en las 70s y ustedes no entienden cuánto este ve como este movimiento. Asbury, un avivamiento, fue parte del movimiento de Jesús de las 70s, pero lo que yo vi se ve como este, que cada persona que es parte de eso tiene tanta acción y lleno del amor de Dios que Dios hace predicador. Yo estoy diciendo, lo que está pasando aquí tenemos que guardar con oración y pedir, Señor, hágalo de nuevo. Que se pasa por los Estados Unidos, donde podemos llegar en una escuela pública y ver el poder de nuevo. Gracias a Bill y Karen Thompson, que ha ayudado a nuestros jóvenes a encontrar un nivel de amor de Dios que no tienen miedo y que tienen tanta unción. Gracias, unción, gracias. Si está visitando, ya vamos a acabar a las 12. Vamos a escuchar de hermano Bill. Normalmente yo no digo a qué tiene que compartir uno, pero a Bill yo pedí que predicaba misiones. Y ella dijo, no quiere predicar de eso ella porque tiene tanta pasión y puede ser muy emocionante. Y yo tengo también mucha pasión y yo pido su perdón adelante si yo tengo tanto pasión. Pero Dios te quiere y Él quiere recompensar a ti. Vamos a Mateo 10, 40. Mateo 10, 40. Vamos a predicar 40 minutos en 30 minutos. Bueno, el que os recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a que me envió. El que recibe una profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Espíritu Santo, yo te doy gracias por sus palabras, que no son palabras de hombre, que son palabras de vida, las palabras que fundaron el universo. Todo lo que vemos fue construido de ellos. Son palabras que son verdad, que van a ser verdad por toda la eternidad, que son más que filosofía. Son palabras que lleva el poder y vida del Espíritu Santo. Yo pido, Señor, esta mañana que recibimos de ti
esta vida, esta revelación en el nombre de Jesús. Todos los que quieren decir amén. Obviamente, lo que queremos ver en este pasaje es que dice que cualquiera que da un vaso de agua fría a los discípulos, que no se van a perder su recompensa solo para dar un vaso de agua. El contexto aquí es Jesús está hablando a sus 12 discípulos. Él tenía muchos discípulos, pero él está hablando a los 12. Y lo que está recordado aquí es que él iba a mandarles a los pueblos donde no conocen a la gente para decir a la gente acerca de él, para predicarles. Ese es el contexto. Y lo vemos, este es importante que tenemos este contexto cuando pensamos que estos son los pequeños de lo que está hablando. Cuando yo leí este pasaje, el Espíritu Santo me puso mi atención en verso 41, donde él dice que recibe una profeta como profeta. Y dice, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe un justo como justo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una profeta como profeta o un justo como justo? Si Bill Gates sabía que algo grande está pasando en su pueblo, están considerando de hacer un pacto con su pueblito, y tú eres el punto de contacto en su pueblo, el líder de su pueblo. Bill Gates no va a llegar a los 10,000 pueblitos. No, él va a mandar a alguien en su nombre. Va a mandar a alguien en su nombre de la fundación de él para hablar contigo. Y esta es la cosa que nosotros decidimos. ¿Será que esta persona verdaderamente es de la fundación de Bill Gates? Y si tú dices, no creo que es. Yo respeto mucho que tú quieres hacer y ayudarnos y todo, pero yo no creo que tú eres verdaderamente de esta fundación. ¿Qué recompensa vas a recibir? No recibiste la representante, entonces no recibe ningún beneficio de esta fundación. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si recibe uno profeta, en nombre del profeta, recibe la recompensa de la profeta, porque ellos pueden dar recompensa porque has recibido a ellos. Si no recibes a ellos, bueno, no te puedes recibir nada de ellos. Ellos son una profeta, pero no se puede recibir una recompensa de alguien que no recibirás. Y Jesús está hablando a sus discípulos, está diciendo, bueno, ellos van a recibir muchas respuestas de la gente, pero él está diciendo, los que te reciben van a recibir recompensas. Si te dan solo un vaso de agua, van a recibir una recompensa. Y yo quiero que ustedes reciban una imagen que él quiere dar recompensa a los que llevan su mensaje. Él quiere que recibimos una recompensa. No solo una recompensa chiquita, pero una recompensa demasiado grande de Dios. En verso 40 dice que él que recibe a ustedes, tú, ¿quién va a predicar o compartir? Si reciben a ti, reciben a mí. Y si reciben a ti, reciben a de Dios. ¿Y qué es recibir de Dios? Es recibir algo grande, ¿no? La grandeza que es Dios. Cuando ellos reciben a ti, reciben a mí. Si la fundación de Bill Gates y tú dices, ay, sí, está bien, yo te voy a mostrar todo, te voy a hablar, te voy a recibir. Y si él dice, bueno, tu recompensa para ayudarme es, quiero darte una recompensa.
y tal vez él no da una recompensa. Pero Dios no es así. Dios es una que da recompensa. Y hay unos aquí esta mañana, lo que problema que tienen con misiones y participar con las misiones, de mandar a la gente es participar o para ir es participar. Puedes participar de dos maneras. Puedes ir o puedes mandar. Y este es como el vaso de agua. Cuando tú ayudas a mandar un misionero, estás diciendo que ellos están haciendo la obra de Dios, yo creo en eso, y yo voy a recibir esta recompensa como yo fui. Este es algo bueno. Pero el primer problema es que no ven la recompensa o no creen en la recompensa. En otras palabras, hay razones para pensar, este va a ser mucho trabajo, yo no tengo el dinero, y ya, no. ¿O será que hay verdaderamente una recompensa? ¿Será que Dios da la recompensa? ¿O solo voy a sentir bien porque yo fui o yo di? Pero Dios es uno que da recompensa. Hay que entender que Dios da recompensas. Hay unos en este lugar que saben que Dios da recompensas. Yo pido que el Espíritu Santo reviela este mensaje a usted esta mañana y tú entiendes que Él es una que da una recompensa más grande de que tú has imaginado, que Él verdaderamente quiere dar recompensa. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él que se acerca a Dios cree que Él existe. No dice muchos que tienen mucha inteligencia. Yo tengo un diploma en ingeniero. Este puede poner un enfrente para mí. Porque yo tengo que humillarse y tener fe. Porque dice que sin fe es imposible. No es difícil sin fe. Dice que es imposible sin fe. Yo tengo un deseo de pensar en tanto y pero yo no puedo agradecer a Dios con mis pensamientos. Lo que le agrada al Señor es mi fe. Tal vez tú piensas que agrada al Dios, pero si Él no está agradecido, tú no agradeciste. Lo que agradezca a Dios es su fe. Porque lo que viene a Dios cree que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Que Él es un remunerador de los que buscan. Y Él quiere remunerarse. Él quiere dar recompensa a los que están participando. Y hay unos que dicen que yo he escuchado que Dios quería bendecirme con este y con otro y que me quiere sanar. Y yo he creído en Dios por tantos años, pero estoy buscando y estas cosas no me han llegado. Yo quiero decirles algo. Este no dice que Él es un remunerador de lo que busca la recompensa. No, dice que Él es un remunerador de los que le buscan. Los que le busquen a Él. Entonces, si nosotros conocemos a Él, estamos buscando a Él, Él no importa tanto en las cosas que nosotros importamos. Lo que es importante a Él es lo que vamos a ver aquí en Romanos 10, verso 8. Romanos 10, 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con su boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay muchas cosas proféticas en este pasaje. Este está, muestra tan claro, es una presentación clara del Evangelio. Este es el mensaje de Dios. El mensaje que el Espíritu Santo se ha dado a nosotros en confianza. Es lo que Él quiere que compartamos con el mundo. 2,250,856,000 personas no han escuchado el Evangelio. 2 billones, más que 2 billones de personas. Eso quiere decir que ellos, que desde nacer hasta que mueren, no van a ninguna vez escuchar el Evangelio. O si escuchan, tal vez una vez o segunda vez. Pero no, la mayoría ni se escucha el Evangelio. ¿Y qué significa eso? Hay 8 billones de personas. Este son datos de este año, 2023. Un tercer parte de toda la gente en todo el mundo no tienen oportunidad de escuchar la verdad. Dios quiere dar recompensa a los quien va a ellos. Y nosotros tenemos oportunidad. Hay muchas personas que necesitan el Evangelio. Y este es el corazón de Dios. Este es lo que Dios tiene éxito sobre. Cuando su gente empieza a moverse, a alcanzar a la gente que no, nunca eran alcanzados. Dios gusta, Dios quiere. Teen Mania hizo una ilustración. Antes tenían 3 personas, un porcentaje del mundo y segundo otro porcentaje. Y uno era 90% del mundo y otro 10%. Y el último era 1% del mundo. El 1% es aquel que recibirá el Evangelio vez tras vez tras vez. Están recibiendo el Evangelio tanto como pan. Le dieron pan. Y aquel que está aquí nunca recibió ningún pan. Aquel en medio tiene un tantito pieza de pan, un pedacito. Se ha recibido el Evangelio, pero como una vez por su vida. Y él, el último, tiene un pan, una malla llena de pan, y el pan cae sobre él hasta que casi lo cubre completamente en el pan. ¿Qué problema tiene esta imagen? Y el corazón de Dios es que quiere que vayamos y alcanzamos los que nunca han escuchado, que Él les ama. Y nuestros jóvenes, estos misioneros que fueron, ellos trajeron este mensaje a la gente de Guatemala. En verso 8 dice que cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Pero ¿qué dice?
¿Qué es? Está hablando de una profecía de Deuteronomía. Si vamos a Deuteronomía 30, verso 14, Dios está hablando desde Moisés a su gente, verso 14, pues la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien y muerte y mal. Dios ha puesto delante de ellos el Evangelio. ¿Qué es esa palabra? Dice que debiera estar en su boca y en su corazón, porque así se puede traerte vida. Si empiezas a hablar la palabra, trae prosperidad, trae fruto. Eso es lo que quiere Dios por todos sus hijos. Él quiere que reciban su palabra. Pero, en otro lado, tú medita y se enfoque el mensaje o en las redes sociales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, hay muerte y mal en esos. Él dice que yo quiero que tú tienes vida y bienestar. Poner su boca, su palabra, poner mi palabra en su boca, poner mi palabra en su alma. Eso es lo que quiero por usted. Dios da recompensa. Él es un remunerador y quiere dar recompensa. Romanos 10, verso 14. Yo pensé cuando yo fui joven, si él quiere hacer eso, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo mande un ángel o algo? Él es Dios. Él puede poner su mensaje a la gente, ¿no? ¿Podría? En verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian evangelio del bueno. Parece como Él necesita a nosotros para sembrar su palabra. Él no hará a sí mismo. Él necesita que hacemos a nosotros. En Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Esta es la cosa sabia, es la decisión correcta, fácil. Él está poniendo vida y muerte delante de nosotros y nosotros decidimos a ganar almas. Yo voy a poner la palabra de Dios en mi boca, a quién es Dios, y sin Él no pueden tener vida. Sin Jesús no pueden tener vida. Aplauda a Jesús, por favor. Él quiere que sabemos eso. Que nosotros participando en este mensaje, en compartir este mensaje, es donde la recompensa está. Si tú no estás mirando las recompensas, lo más cerca que te pones en participando, si estás en un lugar de misiones, y estás viendo estas cosas pasando, este es donde está el corazón del Señor. Su presencia llega ahí y hay recompensa allí. Y Él derrama su recompensa a los que van. 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Pues estoy bajo el deber de hacerlo.
Pues ay de mí si yo no predico el evangelio. Si estás poniendo un poco nervioso en su silla, yo me ha pasado también. Yo no sé dónde va con este mensaje. Yo sé dónde él va a ir. Él me va a decir que yo tengo que mandar dinero, que yo tengo que dar. Estoy un poco nervioso. No estoy listo por eso. La verdad es que tú sientes esta compulsión llegar a tu espíritu. El espíritu te está hablando. Él le habló así también a Pablo. Yo no soy dándote esta compulsión. Es el Espíritu Santo que está hablándote. Él quiere darte la recompensa, pero tú no lo quieres hacer. ¿Cómo lo sé? Porque 2 billones de personas todavía no han escuchado el Evangelio. Es difícil a veces salir de nuestro lugar de consuelo. O en la cultura nuestra, nosotros decimos, ah, entonces no tengo que hacer y no quiero, entonces no lo hago, porque no me pueden forzar. En realidad, Él está ofreciendo nosotros una oportunidad. Vamos a jugar un juego rapidito. Necesito unos contestantes. Va a ser como un juego. Por favor, los ayudantes necesitan unos... ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Se levanta la mano. Faith, Dana. ¿Quién es más? Necesito pocos más. Pocos más. ¿Tenemos 7? Bueno. Ponerse atrás de algo. Se ve como gorras, pero son regalitos, son premios. Y estos premios tienen valor de $20 o más. Se va a poder escoger. Entonces, ponerse atrás de lo que te gusta, de lo que te quiere, y vamos a abrirlos a ver qué ganaron. ¿Ok? Es como un juego que tenía, que quiere uno, quiere dos. ¿Alguien quiere compartir o cambiar? ¿Todos conocen cuál es suyo? ¿Ok? ¿Quién quiere ir primero? Nadie quiere ir primero. Ok, James, ¿qué dice el suyo? ¿Qué dice? Un herramienta para arreglar el carro. Un herramienta para arreglar su carro. Yo compró un herramienta para arreglar. Disculpe, yo tenía $20, pero tenía que gastar el $20 para arreglar mi carro. Entonces, no hay nada para ti porque tenía yo que comprar mi herramienta. Disculpe. James se va a su casa sin nada, pero cuando necesitas excusa, yo iba a tener $20, pero Bill ya no me podría pagar porque tenía que comprar un herramienta para su carro. Entonces, ¿quién es más? ¿Quién quiere ir próximo? ¿Qué dice? No podría alcanzar el banco. Entonces, no podría sacar dinero. Ay, disculpe. Necesitaba yo sacar el billete y no podría yo salir. Es una excusa. ¿Quién es próxima? $20 value. These are amazing. Are you guys amazing? This is like, whew. What is it?
Ah, me fui a Sight and Sound y estos boletos ya valen mucho, entonces no tengo $20 para darte. Disculpe, ¿puedes usar esta excusa por $20? Bueno, ¿qué otro? Estas son buenas excusas. ¿Ya? Yeah, ¿les gustan? Ok. Chick-fil-A. Gastó mis $20 en Chick-fil-A. No lo tengo para darte. Disculpas. Ya la gasolina subió, entonces tenía que llenar mi tanque. Entonces, no tengo 20 porque tenía yo que llenar mi carro. ¿Qué más? ¿Qué hay? $20. Ahí está el 20. $20. ¿Cómo sientes con tu 20? Esos son $20. $20. ¿Y tú puedes agarrar eso? ¿Está bien, Joel? Sí. Ya, yeah, es un buen día llegar a la iglesia. Dios es un renumerador. ¿Y Dana? Sound of Freedom. Es una película. Es una buena película. Debieran verlo. Disney compró los derechos y no querían producirlo. Es tan bueno y debiera verlo. Se va a cambiar su vida. Pero yo lo miré y por eso ella no tiene $20 porque yo lo gastó. Son buenas excusas. Ya quieren que yo como, ¿verdad? Necesito Chick-fil-A y necesito tener un herramienta. Estas son necesidades y cosas importantes. Son excusas, tal vez excusas buenas, pero podría ser mejor tener los $20. Tú prefieres tener el $20 y no la excusa. Si vamos a Lucas 14, verso 16. Pero él le dijo, cierto, Jesús está hablando, cierto hombre dio una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vienen, pero ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir y verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas y bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me ha casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó a todo a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callones y de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probaré mi cena. Son buenas excusas que tenían, pero van a perder la cena. Dios hace un buen cena. Es una cena perfecta. Y lo está listando para nosotros. Y hay muchas excusas que nosotros tenemos en verso 22 que se van y se van para los mancos, los ciegos y los cojos. Y este se ve como la iglesia. Lo vean la gente. Ellos son humildes y pueden reconocerlo y pueden llegar a ser salvos.
y los que son orgullosos no quieren recibir. Están invitados, todos están invitados, pero tienen excusas. Tienen tantas excusas. Yo soy viejo. Es una excusa. Yo estoy demasiado viejo de ir en las misiones para participar. Y yo sé que Adele de Gregoris, que empezó en sus 60s, empezó en edad 60 y ministró por 30 años en Guatemala. Alaba al Señor. Otra excusa, estoy demasiado joven. Estoy muy joven. ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a decir? Tengo enfermedades. Hay muchas excusas. Yo tengo carrera, yo tengo negocio, mi trabajo me necesita. Yo no puedo tomar un mes ni una semana. Yo no puedo dejar mi trabajo. Ellos me necesitan. Mi negocio va a fallar. Son excusas. Vacaciones familiares. Iba yo a ir, pero ya tenemos planeado. Yo tengo liga de deporte. No puedo ir. Yo participo. Yo tengo mascotas. Y la pregunta es, ¿queremos excusas o queremos recompensa? Yo tenía muchas buenas excusas. Estas no se satisfechan como $20. Los que fueron en el viaje misionero, cada persona tenía buena excusa no irse. Muchos, no solo uno, todos tenían muchas excusas para no irse. Y cuando yo corro maratón, hay muchas razones de no acabar 26 millas. Cuando tú empieces, hay miles de razones por no acabarlo. Y tú solo tienes que aceptar a uno y no vas a recibir la recompensa. Hay muchas excusas buenas para no ir en las misiones o no de dar. Necesito pagar mis cuentas, necesito pagar por mi carro, ya necesito ahorrar. Hay muchas razones para no dar. Muchas excusas. Pero la verdad es que tenemos oportunidad. Por favor, se levanta el último dato. Dice aquí que 0.1% de los cristianos ponen su dinero para las misiones. Los cristianos ganan bastante, más que un trillón de dólares, 60 trillones de dólares. Y solo damos 0.1%. Ese ni es 1%. Menos que 1%. Este es lo que se está ganando $100,000 por año. ¿Cuánto está dando las misiones? $100. Si ganas $100,000. Van a tener tantas excusas cuando se ponen delante de Dios. Cuando están respirando el último respiro, dicen que yo tenía tantas excusas porque no fui. La pregunta es, ¿qué tienes que tener? ¿Qué tienes que tener? ¿Quieres recompensa o quieres tener excusas?
Gracias por su mensaje, Bill. Última vez a todo lo que nos ayudaron, gracias con todo corazón. Se puede estar preguntando cómo se pueden amar tanto las misiones. Tenemos un gozo diferente, un gozo en el Espíritu Santo. Cuando va, el Espíritu está tan contento, tú recibes tanto gozo. Hay un gozo que llega en ir en una misión. Cuando estamos dando el Evangelio, estamos ayudando a Dios y Dios está tan contento contigo. Y es una adicción. Y pregunta, ¿puedo hacer otra vez? Que tienen una buena semana.